platicando una vez más sobre Inés Gómez, pero esta vez como ella gastaba su dinero en compañía de sus amigas. Así que no te vayas y acompáñame hasta el final. Una vez más, bienvenidos a Famous Close Up. Al parecer, Inés invitaba a sus amigas a lugares muy, muy lujosos. Hasta los obsequios que ella daba eran grandes regalos. No eran solamente detalles pequeños, era muchísimo más que eso. Algunas salidas que ella tuvo con sus amigas las hicieron a través de aviones privados, y en una de esas salidas entre sus amigas se encontraba Yadira Carrillo, Jimena Gallego y por supuesto hasta su comadre Galilea Montijo. Inés realizaría un viaje en particular que fue hacia Acapulco, donde les dio regalos personalizados a sus amigas. Y esa vez ellas tuvieron una increíble fiesta que, por cierto, fue privada. Donde después de tantas vivencias y momentos muy buenos que tuvieron, hasta se disfrazaron. Y por supuesto que no iban a desaprovechar la oportunidad de mostrar a sus seguidores de las redes sociales cómo la estaban pasando en ese momento. Pues algunas de ellas subirían videos donde se podían ver lo que estaban realizando, cómo estaban bailando, cómo se estaban divirtiendo, las bebidas que había y entre muchas cosas más. Pero aquí mismo en Chisme No Like dijeron que estas mismas personas que subieron este tipo de videos en sus redes, luego de enterarse que su amiga Inés Gómez Montt estaba siendo buscada por las autoridades, pues algunas de ellas habían decidido eliminar por completo este contenido de sus redes. Volviendo a esta fiesta privada que tuvieron en Acapulco, donde había muchas amigas de Inés, entre los regalos se puede ver sombreros, bebidas, habían vasos con sus nombres, tenían gorras con escritos personalizados y también algo como que una especie de traje de baño o un body que tenían sus nombres. Entonces ya sabemos dónde le gustaba gastar su dinero a Inés, y no solo en joyas, ropa, calzado, sino también en fiestas donde compartía y se puede ver claramente con sus amigas. Y como dije hace unos días, solo falta que una persona tenga inconvenientes con las autoridades o con quien sea y comienza a salir todo su historial de vida de las cosas buenas y malas que hizo. De verdad que Inés no tiene para nada fácil esta situación. Si te gustó el video del día, dale like, suscríbete a nuestro canal, búscanos y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up. Nos vemos pronto, gracias por llegar hasta el final. Que tengan un excelente día.